Enhorabuena. Que ya no sé quién soy. Qué bueno. Pero bueno, me está encantando, ¿eh? Sí. Por algo habrá sido. El venir aquí. A mí me encanta la física, soy ingeniero, aparte de naturópata, o sea, mi vida es muy física. Entonces, yo, como tú decías que el conocimiento nace del amor, el afán de conocimiento de la ciencia, de la física, eso también te refieres, eso forma parte del ego del hombre, esa necesidad de salir fuera de lo que es la Tierra y estudiar todos los que son las leyes de relatividad, las leyes, bueno, desde Newton, todo esto, el estudiar cómo evolucionamos y todo eso a nivel, ¿eso forma parte del ego o es o parte de esa capacidad de amor que tiene el hombre y de esa capacidad de conocimiento de estudiar? O sea, ¿qué es eso? ¿Cómo lo enlazas con eso? Vale. Tú has dicho, el amor, el conocimiento nace del amor, ¿no? El amor nace del conocimiento. Cuando yo conozco algo, puedo amarlo. Solamente aquello que conozco yo lo puedo amar. Yo no puedo amar algo que no puedo conocer. No existe tal cosa como amar a otro. Eso no existe, eso es miedo, no es amor. Cuando hablamos del amor por el conocimiento en el mundo, tenemos que poner foco ahí también. Porque una de las religiones de nuestro tiempo es la ciencia, ¿no? ¿Es así? Hemos sustituido este principio de autoridad que tenía la Iglesia antes por el principio de autoridad de la ciencia, ¿no? El método científico es la prueba de la verdad del mundo, ¿no? Pero Newton, ese tipo de ciencia conlleva la existencia de un yo frente a un mundo. Y resulta que este yo, que es científico, está intentando conocer este mundo desde la separación, conocerlo como si fuera una máquina, ¿no?, que tendrá unas leyes que yo tengo que descubrir y que cuando yo logre descubrirlas podré conocer este objeto externo a mí, incluso predecir sus movimientos, ¿no? Esa es la lógica que opera en la ciencia. Y entonces yo utilizo mis herramientas para observar, que son claramente limitadas. Van mejorando, pero tienen un tope. Tienen un tope que, por ejemplo, la física cuántica ha descubierto. Por muy maravilloso y sofisticado que sea el microscopio que aplico a este mundo para conocer el último ladrillo de su existencia material, en el mismísimo acto de observación de ese pequeño último ladrillo, yo modifico la realidad. Corolario, es imposible conocer un mundo externo a mí, el observador. Se desploma la teoría mecanicista. ¿Sí? Hay un cierto nivel de experiencia en el que ciertas leyes del mundo sí que parecen cumplirse. Un cierto nivel de experiencia, pero cuando nos vamos a lo muy, 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 muy grande o a lo muy, 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 muy pequeño, todas esas certezas, todas esas leyes que el método científico parece probar reales en este nivel de experiencia se tornan paradojas, ¿no? Vale, eso tiene que darnos algo que pensar. Eso tiene que hacernos pensar, y sí, como perdonador, y tú además en tu faceta de perdonadora científica, ¿eh?, a quien no se le pide que se crea nada, se te está pidiendo, ¿este tipo de pruebas no te llevan quizá a preguntarte, y si no hubiese un mundo externo a mí que yo, la científica, voy a conocer y a predecir? ¿No? ¿Y si la unidad observado fuese algo mucho más cercano a mi experiencia? ¿Y si lo otro fuera una creencia que yo he comprado y esto otro resuena con la experiencia real que tengo, que me muestra a las claras que no me puedo separar de lo que contemplo? Porque ¿qué es lo que hace el pensamiento y qué es lo que hace la ciencia? Separar cosas, las analiza, las desmembra. ¿Qué es lo que hace la percepción? Para que vosotros me podáis considerar una persona, ¿qué tenéis que hacer? Separarme del fondo, destacarme. Pero no me podéis separar, a ver si lográis verme sin el fondo. ¿Se puede?
¿Se pueden aislar objetos? No se puede, la propia percepción nos lo muestra. No es posible que yo vea nada separado de su fondo. No existe eso, es un constructo. Sin embargo, damos por real, todos disimulamos, todos decimos, sí, aquí hay un montón de objetos. Cuando nadie ha logrado ver un objeto sin fondo, ningún científico, por sofisticado que sea su aparato de medición o de observación, ha podido aislar un solo objeto del mundo. Eso es imposible. Sin embargo, continuamos creyendo que el mundo es una máquina existente ahí fuera. Y ahí ha venido la física cuántica a demostrar que no puede ser, que es absolutamente imposible. El otro día escuché además una charla o en un documental, alguien decir, Francis Lucil creo que fue, alguien decir que imagínate que este yo científico, con su absolutamente sesgado método de observación, tiene acceso al mundo solamente desde una diminuta perspectiva de observación. Entonces ponía este ejemplo. Imagínate que este está viendo un mundo, un gato, a través de una ranura. Y el gato pasa para acá y él ve una cabeza. Y luego al cabo de un momento ve una cola. Luego vuelve a ver la cabeza y luego ve la cola. Y el científico acaba concluyendo, el evento cabeza es la causa del evento cola. Y siempre que se produzca una cabeza, se va a producir una cola. ¿No? Es eso lo que hacen los científicos. Intentan prever el funcionamiento de un mundo utilizando un exiguo, sesgado medio de conocimiento. Objetivo. Imposible. Pero entonces, ¿qué hacemos? ¿No investigamos? Perdonad. Seguimos investigando. Y seguimos agradeciendo los logros de esa investigación, que revierte muchísimos beneficios para la humanidad. No se pone en duda a este nivel de experiencia el beneficio que produce esa actividad humana. Lo que se pone en duda es que los logros sean llevados a cabo por personas independientes. Eso es lo que se pone en duda. Lo que se nos está mostrando mediante el perdón es que todo lo que sucede en la novela, el descubrimiento de la penicilina, la vacuna contra lo que sea, está sucediendo porque el novelista lo ha escrito así. No porque un personaje de la novela haya logrado nada, sino porque el guionista ha escrito que este personaje llamado este va a descubrir la penicilina en tal fecha. Esto hay que digerirlo. Para los que aterrizan hoy aquí, esto hoy se van a casa con